un saludo, que Dios me les bendiga en esta preciosa mañana. Te saludamos desde acá, miren, de estos lugares hermosos que nosotros recorremos. Hoy se darán cuenta, voy yo solito. No solito, ¿verdad? Llevo quien me grabe. Hoy no me acompaña mi amada y vamos aquí a visitar a hermana Sandy. Vamos a ir a ver si se la encontramos. Entrar hasta allá. Así que ustedes acompáñenme por este lugar. Mira qué montaña también. Miren las florecitas para que les gusten los flores. Era un puro jardín, aquí andamos entre medio del jardín. Y no andamos en el jardín del Edén. No andamos en el jardín del Edén. Por aquí, miren, camina la gente. Y les queda cerca el río. Se van hasta allá al río. Ahí son las vegas donde ellos trabajan, mira ahí. ¿Dónde estaban haciendo tomatal, que dijo el muchacho? Sí. Y tenemos la compa de gallina ahí. Como triste está. Allá viene gente, mira. Allá. Gran playón dejó ese río ahí. Mira, echaron agua. Creo que metieron el agua allá para la vega. Allá está. Vale, salud. Ay, con permiso. Así que les invitamos que nos acompañen siempre y les damos las gracias a cada uno de ustedes. Aquí vamos a donde la hermana Sandy. Vamos a ir a ver si la encontramos. Si no, pues nos regresamos. Ustedes síganme. Siempre sigan. Ustedes síganme. Síganme lo bueno, dijo el Chapulín Corolla. Este es el caso de la muchacha que se le fue la cocina cuando el río creció bastante. El río se llevó un derrumbe ahí y ellos tuvieron que mudarse más para acá. Pero vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno. Buenas, buenas. Mira, qué matona de ayote. Hola. ¿Cómo estás vos? ¿Lavando la cubeta? Chica, ¿yo para qué bañando te estabas? ¿No? ¿Ah? ¿Y su esposa? ¿Mi esposa? Fíjate que mi esposa hoy no pudo venir. ¿Por qué? Está haciendo unas cosas. Pero vos me puedes acompañar. ¿Vos me puedes acompañar? No, ahí está mi mamá. Ahí está tu mamá. Mira, qué playona esta aquí. Bueno, Sandy. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mira, pues, dale alegre el niño porque nos vio, ¿verdad? Sí, hasta que será. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Lavando está el muchacho ahí? Bien, lavando las cubetas. Ese levanta temprano a trabajar. A las 6 se levanta. ¿Te gusta hacer oficio vos? Sí. Mira, pues. Qué playa. ¿Sucio está el río, verdad? Sucio, mira. Sí, está río como en verano, se entero. Hasta en el puro verano. Ajá, en enero. Es que ahorita ha llovido bastante para allá arriba. Sí. Ajá. Mire, pues. Pues hoy vine solo, mire. Sí, va. Me dejó mi esposa ahorita venir a hacer los mandados porque ella tenía algo que hacer. Ah. Y yo le dije, voy a ir, le dije, porque. Ajá. Tenemos que hacerle la entrega, hermana Sandy. Ay, bueno, era preocupado, hijo. ¡Mami! ¿Pero han estado bien? ¡Mami! ¿Sí? ¿Sí? ¡Mami! No, sí, un poquito el sábado. ¡Mami, ya lavó la cubeta! El sábado, el niño mío, el más chiquito, fue su mamá. Mira que le cayó una tos, pero un tos bien fea, mira, hermano. Ajá. Pero se le cerró la aspiración. Nosotros fuimos a la iglesia, venimos, ya como a 9:30. Me voy a acostar, nos acostamos. Va, pero bien. De la nada, mira. De la nada, mira. De la nueve para allá comenzar. Así, mire, es que estaba adelantando eso. Ajá, toser. Porque así nos contaron por aquí arriba en un caso también que así ha estado el niño bien malo también con esa tos. Ajá. Pero yo me asusté, hermano, porque el niño mío se le paró los ojos un ratito, ¿no? Sí. Ajá, yo dije, ya se va a morir. Es el chiquitillo. Ajá, es el chiquitillo. Con poder usted. Pues esa es la casa, mira, donde vive hermana Sandy.
La casa le tocó mudarse, ¿verdad, mamá Sandy? No, él me quedé aquí. Sí, ajá, pero de allá donde tenía. Ah, de allá. Ajá, de allá para acá. Ajá, después de las tormentas que cayeron, ¿verdad? Sí, perdón que no ni me encontré haciendo nada, porque es que acabo de venir de abajo. ¿Andaba haciendo? Desayuno, ya no dejamos. Ah, desayuno. Ajá. ¿Están trabajando? Sí, están trabajando. ¿Los hombres? Están trabajando los hombres. ¿Ahorita en la cosa del tomate trabajo? Sí. Mira la niña. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, muñeca? Bien, sí. ¿Estás bien? Estaba bañando. Sí. En el río no te puedes bañar, ahorita está sucio. ¿Te gusta bañarte en el río? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no? El agua del río rica. Sí, cuando está limpia, sí. Ajá, cuando está limpia, sí, pero como usted dice, ahorita está sucio todavía. Sí, está sucio. Pero estuvo limpio unos días usted. Ah, la fea es que cuando el año empezó a hacer dinero, estuvo en verano. No, hace unos días ahorita atrás, hace unas... ¿Como unas semanas atrás? No, hermano. No, este no, ¿verdad? No, este no, creo que vio hasta allá del Zapote. El Zapote. Ah, del Zapote. Es que para este lado llueve más. Ah, para este lado llueve más, o sea, porque será sí, porque que... nosotros hemos ido bañarnos allá. Allá, del Zapote. Ajá. ¿A qué? Sí, ¿a qué? Aquí está lloviendo. Se mantiene limpio. Se mantiene limpio. O se ensucia y ligerito ajá, se limpia. Ajá, ese sí es lo que quiero. Ajá. ¿Cómo te llamas? Esmeralda, señor. Esmeralda. Esmeralda, ¿no vamos a tortear hoy? No, si todo ese maíz se fue. Hoy no viene hermana Ingrid para que tortee. Ay, hoy no viene hermana Ingrid. Bueno, nosotros le hemos traído acá una ayuda, hermana Santi. Ay, vaya, hermano, muchas gracias por todo, hombre. Te la vamos a poner por acá siempre. No, hay que quitar el mish. Ay, mire, el mish. El gatillo. Sí, es que acabo de venir. ¡Canalla! Porque entrando estaba, como. Entrando, ¿verdad? Sí, comenzamos para adentro y cuando llega ahí está. Yo dije, bueno, mala educación, que está toda. Pues acá está sucia. Vamos a ponerle aquí lo que lo traemos. Le trajimos lo bueno, mira el café. Ay, mira. Ahí viene el cafecito. Ahí viene lo que le gusta a la niña. Mira, a ver, esto te gusta, ¿verdad, mamá? Sí, ¿verdad? Mira, y esto también. ¿Sí? ¿Te gusta? Ay, qué rico, dice el niño. ¿Y esto también te gusta? ¿Sí? Ah, entonces te gusta de todo. Pues hoy me tocó venir solo, mire, casi no es común que yo que ande solito. ¿Qué es esto? Esa avena. Avena para que te haga todo el, mira. Y aquí viene la gallinita negra también, mira, para que no falte la gallina negra. Ajá, ¿quieres agarrar? Aquí hemos venido a visitar a... A hermana Sandy, se llama ella, mi gente linda. Ya es un caso el cual ustedes conocen. Aquí te tenemos en caparina, mira, para que engordes. ¿Oíste? Era que tome caparina, nunca engordes. Él lo está ayudando, ¿me? Ayúdame a arreglar ahí, pues, porque si no, no, yo no termino. Hoy no cargo a hermana Ingrid. Mira, ¿te gustan las sopas? ¿Sí? ¿No te gusta la sopa? Bien. ¿Bien? Los jugos te gustan, ¿va? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, vos? Vaya, mira lo que están haciendo. Pues aquí hemos venido, mire, a traerle esta ayuda. Y le trajimos jabón también. Ajá. No se lo voy a poner acá porque se le pega el olor. Aquí lo vamos a poner. Ahí viene papel higiénico también. Pues hemos venido, mire, a traerle esta ayuda. Y dije yo, a ver si no voy a llegar a hermana Sandy, porque como siempre sale. Ay, mire, no, pero estaba ella. Ella se quedó. La niña. La niña más grande. Ajá. 12 años tiene ella. Sí, 12. 12. ¿Usted? Hola. Ah, ya está pequeño. Pero ya está mejorcito. Sí, es que lo tengo en tratamiento. Ahorita está ahí con esa, ¿cómo se llama esto? ¿Te ponen la mascarilla en la nariz? Ah, le dieron el... Ah, lo que usa. Ajá, un nebulizador, más algo así, ¿cómo se llama? Ajá. Por 5 días, hoy se le termina el día. Ah, pero hermano, yo me asusté, mira. Ay, Dios mío. Miren, yo eran gritos, eran a las 10 de la noche. Ah, yo le dije a papá de ella, yo me voy para el centro. Ahí va a ser la voluntad de Dios, le dije, si me quedo del centro, me mandan para sacar, padre. Ajá, pero gracias a Dios le dieron. Ajá, ahí. Y me dejaron, ahí amanecí el domingo. Mire usted. Ahí amanece el domingo, porque ese sí. ¿Una ambulancia? ¿Llamaron a la ambulancia? Sí, llamamos a la ambulancia. ¿Sí, a las 11 me vinieron a traer? Gracias a Dios que ellos también, ¿verdad? Sí. Vienen. Ajá, vienen.
Mire usted, eso es bueno. Sí. Bendito, pero primero Dios, usted ya se le pasó eso. Ya, gracias a Dios. Mira que como de a mí la doctora me dijo, los pulmones tienen bien, mejor lo que se llama cuerpito de él, todo bien, me dijo. Ajá. Pero en fin, de él, vamos aquí, mírenme. Oh, en la garganta. En la garganta, donde él intenta respirar, pero no puede, me dijo. Se le habían inflamado las amígdalas. De plano, de ajá. Aquí. Sí, usted, viera que uno se preocupa, así fue también mi que anda grabando ahí, mire. Ajá. Viera, nosotros batallamos bastante con él, usted. Esa máquina usé por más de 3 años ya. Sí, va. Ajá. Sí, él la usó bastante tiempo. Ajá. Pero hasta que un día, mire, orándole a Dios, Dios hizo un milagro en la vida de él, y mire, ahí está el gran muchacho. Sí. Ya cumplió 15 años ya. Ya, pues, sí, Dios la... Sí. Dios sabe lo que uno no tiene. Sí, usted, la verdad que es bien difícil cuando se enferman los niños. Sí. Y uno se preocupa tanto. Sí. Ajá. Se preocupa bastante. Pues nosotros lo vamos a ir yendo ya. Ajá. Así que damos gracias, mi gente linda, siempre por acompañarnos a estos recorridos. Siempre les invitamos que si no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse y acompáñennos a este recorrido aquí por el astillero. Que Dios me les bendiga y ella es doña Sandy. Así que, dé las gracias ahí a la gente, miren, hermana Sandy, por lo que se le ha traído. Ay, gracias por todo y gracias por hermana Iris y por usted, hermano. Hoy no siempre pudo. Nos preocupamos, dijo. Siempre los tenemos ahí en mente para que, ¿verdad? Algo les traemos ahí para que se puedan ayudar. Sí, yo me disculpo porque ayer se encontraron casa sucia, dijo. No se preocupe, sabemos que ahorita es un poco temprano y ha estado lloviendo también. Sí, hermano, estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Ayer comenzó a llover ya como a las 3. Sí, ajá. Ya tarde, en la tarde empezó a llover y llovió casi toda la noche. Sí, llovió toda la noche. Ajá. Pues hasta aquí vamos a dejar este video y Dios que me les bendiga.